bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, este espacio que está cargado de buena energía y, por supuesto, de buenos profesionales que nos van a entregar herramientas para que usted día a día tenga, sí, bienestar para usted, para su hogar, para su entorno, para que usted pueda replicar también esas herramientas. Buenos días, señorita, muy hermosa con ese vestido. Tan bella, Manu, buenos días, gracias. Buenos días a todos los televidentes que se conectan a esta hora con Mi Parque, Tu Casa, y como tú lo decías, hoy vamos a tener unos profesionales que nos van a regalar herramientas muy necesarias para este momento, para cuidar nuestra salud, para cuidar nuestra mente, y por supuesto porque nos seguimos cuidando, y la invitación es entonces a que se queden ahí pegaditos. Les vamos a recordar la línea telefónica 268-6033 para que se comuniquen con nosotras y con los invitados que vamos a tener hoy, porque yo sé que van a tener muchas dudas y hoy las podemos resolver en el programa. Así es. ¿Por qué muchas dudas? Hoy vamos a tener un programa completo relacionado con el COVID-19, con este virus. Nos seguimos cuidando, nos tenemos que proteger, tenemos que tener la responsabilidad. Así que tendremos primero a la líder de epidemiología que nos va a contar el tema, cómo reforzamos el tema de bioseguridad, cómo se quita usted el tapabocas, cómo lo desecha. Es prudente tener dos tapabocas, cómo desinfectamos la casa cuando hay una persona que es positivo a COVID, cómo el cuidador también se protege de esta persona y cómo también la apoya. ¿Hay alguna línea telefónica que nos ayude con este tema por si llegamos y tenemos momentos de caos y de crisis que la loca de la casa, como se conoce la mente, empieza a hacer de las suyas? Esto y muchísimas otras preguntas nos va a resolver esta profesional. También vamos a hablar sobre la alimentación y el ejercicio antes y después de tener el COVID-19, Manuela, porque muchas personas pues estamos simplemente ahí a la espera de que si nos da, pues ya después me cuido. Pues no, la idea es cuidarnos antes también con el tema de la alimentación y el ejercicio. Así es, también vamos a tener otra profesional que nos va a estar hablando de cómo el COVID afecta la energía, sí, cómo puede afectar de alguna forma no solamente la parte mental, sino nuestra energía, cómo podemos a través de las diferentes terapias como la acupuntura, la reflexoterapia, la aromaterapia, nos puede ayudar en esos momentos que tenemos el virus, que estamos contagiados y que puede ser otra terapia alternativa que nos ayude en este proceso. Así que todo esto lo vamos a tener hoy en Mi Parque, Tu Casa, por eso los invitamos a que nos llamen 268-6033. Y también hoy tenemos a través del Facebook Live ahí a Carolina muy pendiente, porque como sabemos que van a tener muchas preguntas, pues van a estar ahí conectaditos para que nos las compartan a nosotros y nosotros compartírselas a la experta para que puedan ser resueltas hoy en el programa de hoy. Así es, entonces iniciamos Mi Parque, Tu Casa con la frase del día. Y en la frase del día, nos pasamos la vida en piloto automático, haciendo lo que se supone que debemos hacer y olvidando lo que realmente necesitamos y queremos hacer. Esto es una frase de la psicóloga Olga Betancourt que encontramos en las redes sociales. Muy bien, y con esta frase nos conectamos hoy en Mi Parque, Tu Casa. Iniciamos de una vez con nuestra primera invitada. Así es, nos está acompañando hoy la líder de unidad de epidemiología de la Secretaría de la Salud. Ella es especialista en epidemiología y está Rita Almanza con nosotras. Rita, bienvenida. Hola, ella hace parte de la casa de Telemedellín. Rita, bienvenida, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí nuevamente en la casa, porque este parque es una hermosura, todos tenemos que visitarlo en algún momento. Muy bien, Rita, pues precisamente pues en algún momento ustedes podrán ingresar para volver a disfrutar de este espacio, pero hoy nos cuidamos y nos quedamos en casa y vemos Telemedellín para que nos podamos proteger. Vamos a hablar de estos protocolos de bioseguridad porque hay que reforzarlo. Vemos muchas personas indisciplinadas, entonces empecemos por allí. Esto, el tema del tapabocas, el tema del lavado de manos, ¿cuál es en este momento la ruta que debemos seguir independiente de cómo esté comportándose la ciudad frente al COVID-19? Bueno, ahí cada uno de nosotros tiene que liderar desde su casa, con sus compañeritos de trabajo, con los mismos grupos de WhatsApp donde estamos, que los grupos de las amigas, que los grupos del colegio, para reforzar estas medidas. Si yo me cuido y estoy súper pendiente que mi pequeña comunidad, que es mi familia o mis compañeritos de oficina también lo hagan, con seguridad vamos a poder contener esto. En este momento todos conocemos las cifras, estamos muy salidos de control y eso se debe a que bajamos la guardia con estas medidas. La primera, el uso del tapabocas. Debe cubrir nariz y boca. No puede quedarnos aquí fofo ni cayéndose, porque hay personas que uno las ve con ellas debajo de la nariz. Eso es uno mentirse a sí mismo, porque tiene toda la puerta de entrada del virus para ingresar a nuestro organismo.
¿dónde lo uso? Yo lo uso todo el tiempo, y si estoy en mi casa con mis padres también lo uso, porque como yo salgo a trabajar, cuando regreso lo mantengo puesto, porque yo no sé si me infecté tomándome un tinto cuando salí. Entonces, en casa, si hay adultos mayores o personas con comorbilidades, también lo vamos a usar. Segunda herramienta súper poderosa para ese virus. El virus, así de malito como es lo más débil del mundo, con el alcoholcito. Entonces, ¿por qué en las manos? Porque la gente tose, estornuda, se agarra del palito del bus, agarra el lapicero, utiliza el teclado, utiliza el celular y después te lo presta. O después usted se agarra de ahí o abre esa misma puerta del baño. Entonces usted arrastra los virus aquí y uno no se da cuenta, pero uno se toca mucho la cara todo el tiempo. Entonces, lavarse las manos de manera obsesiva, les digo yo, de manera obsesiva es todo el día, lávese las manos todo el día, se las higieniza, se frota las palmas de las manos, se frota entre los deditos, se frota aquí encima del dorso de las manos. Limpiamos bien los pulgares porque esta parte queda también como contaminada, limpiamos las uñas. Y cuando he hecho eso tres veces, lo hice ahora, lo hago ahora que me baje del carro, lo hago cuando salga del baño, debo hacerlo entonces con agua y jabón, o sea que no puedo pasar todo el día tampoco a punta de alcoholcito. Las dos medidas son igual de buenas, pero las debo utilizar las dos. Tercera medida, la ventilación. Si usted está en la casa, abra las ventanas, deje que el aire circula. Si va en el carro, baje las ventanillas. Entre más circulación de aire haya, va a haber menos concentración posiblemente de aerosoles contaminados. Mantenga la distancia. Si yo tengo COVID y hablo con usted y usted está a 2 metros, no le alcanza a llegar, porque esas micropartículas que uno bota, que casi no se ven, alcanzan una distancia de 2 metros, y alcanza una distancia de 3 metros si yo grito. Pero como uno normalmente no se grita con la gente, sino que conversa, mantengamos entonces siempre retiraditos. Pecado capital, si estás en oficina, no te vas a almorzar con todos los compañeritos al mismo tiempo, porque uno se cuidó toda la mañana y se quita la mascarilla para comer, y todos comiendo al mismo tiempo, generando aerosoles, nos vamos a contaminar. Esas son algunas de las recomendaciones, y desinfectar la superficie. Por ejemplo, esta mesita hay que irle ya echando alcoholcito porque yo estoy aquí tocando la superficie. Rita, me encanta, muy claro, sobre todo el tema de que no solamente el alcohol, sino el lavado frecuente de las manos. Digamos que hacemos este corte como de transmisión, teniendo todos estos cuidados, pero estamos hablando entonces también de diferentes tapabocas. Muchas personas inclusive no lavan el tapaboca diario cuando lo tenemos de tela. Ahí tenemos varios tapabocas, que bueno empezar entonces como a conocer cuáles de verdad son muy eficientes y cuáles deberíamos de tener mayor cuidado y los deberíamos de cambiar con más frecuencia. Bueno, yo quiero decirles también que cuando las dos personas tenemos el tapabocas, tanto el enfermo como yo, la reducción del riesgo es casi que lo lleva a cero. No lo lleva a cero, pero casi que lo lleva. Pero si la persona que está infectada no tiene el tapaboca o lo tiene puesto aquí, como les digo, que se lo dejan caer, y yo sí lo tengo, tengo un riesgo del 40% de infectarme, de entre el 30 y el 40. Entonces miren que si no nos ponemos todos de acuerdo, esto no va a funcionar. Los tapabocas son buenos, porque es que yo, entre no tener nada y tener aunque sea uno de telita, prefiero tener el de telita. El de tela tiene que tener unas particularidades. Primero, no puede ser de tela tejida, así que las tías que hacen crochet, eso no sirve. Si lo voy a hacer en la casa, tiene que ser una tela de estas que son sólidas, que no sean porosas. Debe tener 3 capitas de tela. Lo que dice el Ministerio de Salud es que se utilice tela antifluido, tela no tejida y pellón gramaje medio. Eso cumpliría con las especificaciones. Pero si yo no tengo para eso, esas telas tan raras no las conozco, lo hice en la casa con una telita que yo veo que no es tejida, está bien, pero primero, cámbielo cada 8 horas. Es decir, que tiene que hacer varios para que los lave todos los días. Segundo, que le orme bien en la cara, no que le quede ancho, hay que hacerlo a la medida de cada uno. Y tercero, manténgalo puesto y bien puesto. Si podemos utilizar este es el quirúrgico, este es muy bueno también, excelente. Lo vamos a utilizar de la siguiente manera, también por 8 horas, o sea que esto no es al infinito y más allá. Los tapabocas, ¿cómo sé yo cuál es el lado de arriba y cuál es el lado de abajo? El lado de arriba es el que tiene como una varillita, miren que ahí él moldea.
Esa varillita es justamente para moldearlo en la nariz. Y él tiene como unos plieguecitos. No se guíe que si es blanco, que si es azul, no importa. Los pliegues van hacia arriba porque son unos bolsillitos que van a recoger las partículas de saliva contaminadas cuando yo hablo, toso, todo el día. Entonces los bolsillitos van hacia arriba y ese es el lado que va a la cara. Para colocármelo, primero me higienizo las manos. Lo voy a tomar siempre por aquí, por estas piticas, porque no debo tocar superficie porque lo contamino. Me lo coloco, luego la varillita me la aprieto aquí en la nariz para que quede bien selladito. Si no queda selladito, no sirve. Y luego evito tocar aquí. Eviten estárselo bajando de aquí. Él, si lo van a bajar o acomodar, lo bajan o lo acomodan de este extremo. Cuando me lo voy a quitar, entonces nuevamente lo cojo por las piticas. Digamos que estoy en un restaurante y voy a comer. Lo cierro. Lo coloco, me deben entregar una bolsita, ojalá sea de papel, lo coloco en la bolsita. Terminé de comer rápido. ¿Cuándo me lo quito? Cuando ya me sirvieron. No es que me lo quito apenas llego al restaurante. Ya me sirvieron, me lo quito, como me lo coloco otra vez. Pero como ya pasaron 8 horas y lo voy a descartar, entonces cojo una tijerita y debo cortar esas cuerditas para evitar que lo vayan a reutilizar. ¿Dónde lo voy a guardar? En esa bolsita. Yo en mi casa tengo una bolsita y ahí lo voy colocando y anudo esa bolsita y la marco contaminada. La anudo para que las personas que reciclan no se contaminen con este material, porque eso lo vamos a depositar ahí. Yo en la casa normalmente no tenemos bolsas rojas, entonces la podemos marcar, tenerlos todos ahí recogidos. Este es más amigable con el medio ambiente porque este se lava y se reutiliza. Pero si puede utilizar este, estas son las recomendaciones. Muy bien. Rita, preguntas para respuestas cortas. Fui o estuve contagiada de COVID. ¿Tengo algún tiempo inmune a que me vuelva a contagiar? Bueno, sí nos podemos volver a contagiar, es lo primero que debo decir. Lo segundo es que no tenemos evidencia científica realmente de cuánto es el tiempo máximo que puede pasar. Hemos hecho una estimación de aproximadamente 90 días, que es cuando empiezan a caer los anticuerpos o las células de defensa que me quedaron de la infección. Pero si yo tuve COVID, al día siguiente yo sigo las mismas medidas porque no tengo la certeza de cuánto es el tiempo real para volverme a infectar. Rita, esas personas que de pronto tuvieron contacto con alguna persona que tiene COVID, ¿a los cuántos días se debe realizar la prueba? Y si sale negativa, por ejemplo, al quinto día, sexto, séptimo, ¿cuántos días, días de todas maneras me debo cuidar para prevenir por si de pronto estoy con el COVID? Bueno, si tú tienes COVID y sí, yo me expuse contigo porque me quité la mascarilla y nos fuimos a tomar el tinto juntas, lo primero es que yo también me debo aislar, y me debo aislar 14 días en mi casa. ¿Por qué? Porque una vez yo me expongo con ella y el virus entra a mi organismo, puede pasar hasta 14 días para que se me manifieste. Eso se llama periodo de incubación. Cuando yo me expuse con usted, cuento 7 días. A los 7 días me hago la prueba. Si la prueba está positiva, termino mi aislamiento 10 días más. Si la prueba está negativa, termino mi aislamiento hasta los 14 días. ¿Por qué? Porque está negativa el día séptimo, pero puede que yo al día octavo, noveno, décimo, me aparezca entonces la enfermedad. Muy bien, o sea, eso quiere decir que si yo presenté síntomas hoy empecé con los síntomas y hoy me hice la prueba, ¿me sale positiva cuando me contagié? Manu, qué buena pregunta. Usted se contagió en los 14 días anteriores, pero imagínese que usted ya era infectante 2 días antes de empezar los síntomas. Por eso es que ha sido tan difícil controlarlo, porque cuando la gente empieza con el dolor de garganta y responsablemente se va para la casita y dice, me voy porque tengo dolor de garganta, y es viernes, resulta que él desde el miércoles ya estaba siendo infectante. Rita, tenemos una llamada en este momento desde Cristo Rey. Edgar, buenos días, gracias por comunicarte con Mi Parque, Tu Casa. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, ¿tienes alguna pregunta para nuestra invitada? Ah, sí. Adelante. Muy bien. Quiero preguntar que en mi casa los muchachos me dicen que ellos no se deben de lavar las manos muy frecuentemente, que porque ellos no salen, que ellos no salen a la calle. Y la segunda es que uno ponerse 2 tapabocas es mucho mejor que ponerse 1 solo. Muchas gracias, la felicito por el programa. Edgar, mi Dios le pague por esas preguntas tan valiosas. ¿Qué le podemos decir? Edgar, qué pregunta tan corchadora. Pero bueno, los 2 tapabocas. Con este yo me siento tranquila.
Con este yo me siento tranquila si cumple lo que les dije, que las telitas sean las indicadas. Si usted se siente inseguro y quiere ponerse esta encima, ¿qué es lo que pasa? Que la sensación de ahogo te va a llevar a estártelo bajando como para respirar, porque es que está sellando demasiado la cara. Mira, estos los utilizan en el ambiente hospitalario, que es tan contaminado y son, hemos demostrado pues que son útiles, que son efectivos. Es decir, que si yo me coloco este, yo te recomendaría que no te coloques otro encima. Si lo quieres proteger para que no se ensucie o si te sientes más seguro, tendrías que tener el compromiso de no estártelo bajando, porque entonces es peor tu solución. Lo segundo, pregunta que hiciste, las manos se lavan. Dígale a los chicos, cuando van a comer, cuando entran al baño, cuando salen del baño, cuando van a preparar alimentos, o sea que mire que estar en la casa tampoco nos exime de no lavarnos las manos. ¿Y por qué todo el tiempo en tu casa alguien sale y entra a comprar el mercado, a hacer la vuelta del banco, a trabajar? En este momento todo el mundo es positivo hasta que se demuestre lo contrario. Así es como debemos ver los compañeros. Yo creo que Manuela está positiva, yo creo que usted está positivo, entonces por eso estoy a distancia con ella y por eso no me bajo este tapabocas ni le acepto que me invite a tomar tinto. Entonces esa es la invitación o la recomendación que les hago. Piensen que todo el mundo es positivo porque es que eso no se ve en la cara. Mucha gente no presenta síntomas. Muy bien, en este momento me doy cuenta que soy positivo, que el resultado me hice la prueba particular, ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? Porque además uno entra en un momento de crisis y de caos y uno no sabe qué hacer porque no sabe cuál es el siguiente paso. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, lo más importante realmente ni siquiera es la prueba. Si yo tengo síntomas, lo más importante es monitorear que esos síntomas no se me vayan a complicar. En coronavirus pasa algo que se llama la hipoxia silenciosa y es que uno cree que no tiene dificultad para respirar, pero se va afectando la capacidad pulmonar. Por eso hay que tener un monitoreo muy estricto. Es decir, que si usted está confirmado, lo primero el aislamiento, lo segundo tiene que llamar a su EPS, haga su consulta telefónica, porque hay que hacerle un seguimiento, no solamente a usted, sino también a su grupo familiar, a sus contactos estrechos que pueden estar en la oficina o en otro lugar. Si usted no tiene EPS, me está escuchando y dice, pero ¿y yo a dónde llamo? No tiene a quién llamar, llame al 123 de la Secretaría de Salud de Medellín, para que ahí unos profesionales le hagamos el acompañamiento a su situación. Rita, ahí nos estaba mencionando dónde se pueden comunicar las personas. Les vamos a recordar también esa amiga saludable, esa línea de amiga saludable que es 444-4448. Para todas esas personas que de pronto tienen muchas inquietudes, no saben qué hacer, pues se pueden comunicar con esta línea. Pues esa línea también es una línea amiga donde muchas personas cuando tienen el momento y pasan esos días de aislamiento pueden entrar en momentos de ansiedad, de tristeza profunda. Esa línea nos ayudaría también para eso. Sí, esa línea, la Secretaría de Salud de Medellín la ofrece hace varios años para que todas las personas que necesiten hablar con alguien, tengan una ideación suicida, se sientan tristes, encuentran un profesional en psicología que hace todo ese acompañamiento. Ahora en pandemia nuestra salud mental se ha visto comprometida. No importa qué tan equilibrados seamos, lo que hemos vivido es tan fuerte que en un momento uno pierde ese equilibrio. Y tenemos ese servicio con profesionales para orientarnos, acompañarnos en ese momento y darnos algunas pautas para poderlo superar. Muy bien, Rita Almanza, líder de epidemiología de Medellín. Gracias por estar en mi parque, tu casa. Siempre el tiempo será corto con usted para que nos brinde más información. El llamado a decir que en este momento el tema de las camas, el tema de decir que usted como el consejo mayor es piense que el otro tiene COVID y se tiene que cuidar de esa persona que tiene COVID, piense que usted lo tiene de alguna forma para cuidar ese entorno. La situación real en este momento es que si usted necesita una cama de cuidados intensivos, su mejor probabilidad es conseguirle una cama en otro departamento porque aquí ya no hay. Las camas están saturadas. Cuando usted escucha que estamos al 97%, usted dice, ah, yo alcanzo una de esas del 3%. No, esas camas están bloqueadas porque son camas que están o al lado de un paciente con cáncer donde no se puede poner nadie con COVID, o es una cama reservada porque están en un trasplante y necesitan tener esa camita para el trasplantado. Recuerden que no solamente sufrimos COVID, aquí hay otro montón de eventos. Entonces la realidad es, no se soluciona el problema abriendo más camas de UCI, se soluciona el problema cuando usted y yo tomemos la conciencia de que estas medidas son serias y que las tenemos que garantizar. Entre menos enfermos haya,
va a haber menos personas graves y menos requerimientos de cuidados intensivos. Un mensaje claro y contundente. Muchas gracias, Rita, por acompañarnos hoy en A ustedes, esta es mi casa y un saludo a todos. Muchas gracias por permitirme llevar este mensaje. Bueno, nosotros... muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Seguimos en Mi Parque, Tu Casa, y ahora tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar de alimentación y ejercicio antes y después del COVID, Manu. Así es, por eso saludamos a esta hora a Liliana Fuentes, nutricionista. Liliana, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a Dios. Muy ¿Cómo bien. ¿Han estado ustedes? Feliz, cuidándonos bastante, dando muchas herramientas de bienestar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Liliana, comenzamos. El tema de la alimentación, voy a hablar puntualmente. Una persona es positivo a COVID, pierde el gusto, pierde el sabor y dice, ¿yo para qué como si no le encuentro el sabor a la comida? A esas personas, ¿qué les podemos decir? Bueno, realmente es muy importante seguir pues como una recomendación, digamos, de alimentación saludable y ejercicio, así no tengamos pues como el gusto y el olfato pues por los alimentos, que normalmente eso es lo que nos atrae a comer, pero si no nos alimentamos bien y empezamos a perder peso, va a ser mucho más difícil la recuperación, además porque durante la enfermedad si tuvimos síntomas como fiebre, daño de estómago y vómito, vamos a ir perdiendo masa muscular y sabemos que la masa muscular es prácticamente salud. Entonces nos tenemos que obligar a comer, así no queramos, obviamente elegir alimentos que sean saludables y que mejoren nuestro sistema inmunológico para la pronta recuperación. Así es, muy importante, Liliana. Pero entonces, digamos, esas personas que simplemente le están prestando atención a esas bebidas aromáticas que para ayudarle con el tema de la respiración, que para subir el sistema inmune, pero dicen, como decía Manuela, como no tengo olfato, no tengo gusto, pues no me voy a alimentar bien. Entonces, ¿qué comer? O sea, ¿qué definitivamente debemos incluir las personas? Bueno, a mí ya me dio COVID, pero las personas que en este momento tienen COVID, ¿qué no deben dejar de comer? Bueno, lo más importante es consumir frutas y verduras, que sean frescas, porque el sistema inmunológico se refuerza con el aporte de estas vitaminas y minerales que estos alimentos nos ofrecen. Digamos que lo que son las bebidas aromáticas como el eucalipto, la moringa, el jengibre y todas estas plantas que estamos utilizando para, como parte medicinal para prevenir la enfermedad del COVID ayuda, realmente es como a reforzar ese sistema inmunológico, pero si no nos alimentamos bien, digamos, si dentro de la base de la alimentación no tenemos estas frutas y estas verduras, pues digamos que el consumir estas bebidas aromáticas no nos va a servir de nada, realmente eso es como un coayudante. Liliana, pero si vamos a hablar de esos alimentos puntuales, o sea, no sé, si decimos el jengibre, si hablamos del jugo de naranja o la naranja como tal, ¿qué alimentos tú nos recomendarías a esas personas que están en ese momento pasando esa cuarentena, que están aisladas, que tienen COVID y que deberían de tener estos alimentos que sean protagonistas en estos, durante estos días? Bueno, que sean alimentos fuentes de vitamina C, como por ejemplo el kiwi, la fresa, la guayaba, la guanábana, el melón. Todos esos alimentos son fuentes de vitamina C. La vitamina C es la que nos refuerza el sistema inmunológico. Por otro lado, también tenemos la fruta como los arándanos, sí, que las podemos encontrar en su forma natural o disecadas, pero preferiblemente en su forma natural porque disecadas ya tiene mayor aporte de azúcar. Y esos son los alimentos que en esta época sí no deberíamos de consumir, alimentos altos en contenido de azúcar. Por otro lado, las leguminosas también son fuente de vitamina C, como los frijoles, lentejas y garbanzos, también por su aporte en fibra, que normalmente, digamos, el intestino es el que también hace parte del sistema inmunitario y debemos reforzarlo. Definitivamente... hay muchas secuelas que se presentan en el momento que se tiene COVID y después del COVID. Inclusive una de las más frecuentes, no solamente en las mujeres, sino en los hombres, también es la pérdida del pelo. También de pronto aumentar las dosis como de hierro en la alimentación y de pronto en algún suplemento para que nos ayude con este tema.
Pues yo diría que lo más importante es el consumo de proteínas, y ojalá consumiéramos proteínas tanto en todos los momentos de las comidas principales, por ejemplo, desayuno, almuerzo y cena. Ojalá incluyéramos siempre la proteína. La proteína tiene gran aporte en hierro, uh-huh, y además nos va a ayudar también con la pérdida del músculo y la pérdida del cabello, además porque tiene colágeno, entonces eso va a ayudar como con el tema de la piel, el cabello, las uñas. Liliana, muchas veces dejamos de consumir estas proteínas por, obviamente, por la inapetencia. Digamos que las personas que perdieron el gusto y el olfato, la carne, por ejemplo, es una de las alimentos que no son, o sea, que no les va a gustar ni siquiera, porque parece uno como mascando cartón. Pero entonces buscar como estas hierbas aromáticas que ayudan a mejorar el sabor y la textura del alimento. Liliana, ahora se habla mucho y la gente dice, tome vitamina C. No, tómela en pastilla, búsquela, pero no todas las personas tienen acceso a comprar la pastilla de vitamina C. ¿Qué otros alimentos nos ayudarían a tener esta vitamina? Bueno, uno de los alimentos que más tienen vitamina C es la fresa, el kiwi y además la naranja. Naranja es una de las alimentos que se consigue mucho en cosecha, que es, yo creería que es de un poder adquisitivo favorable para cualquier persona. También la encontramos en la mandarina, en el limón. Digamos que si no tenemos acceso al comprar el kiwi, porque digamos que es una de las frutas un poquito costosas, por lo menos acceder al consumo de la naranja, la mandarina y el limón, que son alimentos que mantienen en cosecha. Liliana, cuando se pierde el gusto y el olfato, ¿hay de pronto algunos alimentos, texturas? Tú ahorita de pronto mencionabas al respecto que se podía empezar como a hacer cierta terapia con alimentos para recuperar ese gusto. Pues lo que pasa es que a mí también ya me dio COVID. Sí. Pues para mí, digamos que el consumir alimentos, el olor, las texturas cambian demasiado y se demora mucho pues como para volver el sabor. Entonces normalmente yo utilizo especias naturales, por ejemplo para el pollo, para que me sepa mucho mejor. Entonces como la pimienta, echarle orégano, echarle también albahaca, que también atenúan un poquito el sabor y pueden mejorar el gusto por ese alimento. Además, por ejemplo, las infusiones de jengibre, también de pronto hacer vaporizaciones que de pronto puedan descongestionar las vías respiratorias, con eucalipto también y un poquito de vivaporú. Eso podría mejorar el olfato y el gusto, pero no, es algo que se demora más o menos entre 3 y 6 meses, entonces es de tener paciencia. Muy bien, Liliana, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Liliana Fuentes, nutricionista, ¿cuáles serían tus redes sociales para poder tener más información? Bueno, nosotros estamos en Sende, por Instagram nos pueden encontrar como sende.ips, también nos pueden encontrar por Facebook con el nombre de Sende y además por el correo electrónico, por las páginas, perdón, www.sende.com. Y además en el teléfono 322-2656. Aquí tenemos pues como un gran grupo interdisciplinario en el que pueden ayudarte con muchas especializaciones en cuanto a salud. Perfecto, Liliana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan un feliz día. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. De imágenes que nos regala Mi Parque, Tu Casa. A través de este canal Parque Telemedellín podemos ver tantas especies y por eso seguimos también cuidándolos a ellos. Seguimos y avanzamos porque son muchas las personas que nos han mandado sus mensajes agradeciéndonos, felicitándonos, mandando saludos a la familia, así que también queremos mostrar algunos de ellos. Aquí los vemos en pantalla, tenemos a Adriana Ocampo Muñoz. Buenos días, niñas, me encanta el programa. Adriana, besos para vos.
Daisy Montoya, en este momento los estoy viendo, me encanta el programa. Daisy, un abrazote. Laura dice, buenos días, mi parque, tu casa, saludos desde Atlanta. Uy, qué delicia, qué bueno que te estés cuidando desde allá. Y Amanda Meneses dice, nunca me pierdo el programa, me gustan muchísimo los temas. ¿Saben que esto me hace una mujer tan feliz en este momento? Poder escuchar que a ustedes les gusten los programas, que les gusten los temas, los profesionales, porque para eso lo hacemos, para ustedes, para acompañarlos. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Como les dije al principio del programa, este era un programa completo de COVID. También tenemos que abordar otros temas como el tema de la energía. Por eso hoy tenemos a una médica, ella es especialista en medicina china, Cristina Álvarez, será la persona, la profesional que nos diga cómo el COVID afecta la energía. Cristina, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Manuela, gracias por la invitación. Qué paciente tan hermosa la que te conseguiste. Perfecta. Feliz. Perfecta para el día de hoy. Bueno, Cristina, precisamente entonces hablemos de eso, COVID y energía. Bueno, muy importante no solo pensar en los síntomas físicos que puede generar el COVID, sino también energéticamente cómo te afecta. Muchas de las situaciones físicas que estamos presentando hace que nos agotemos, y al agotarnos pues genera cambios en nuestra energía, no solo en nuestro estado físico, en nuestro estado emocional, sino también desde nuestro estado mental. Muy bien, ¿qué terapia nos pueden ayudar? Soy una persona que, pues, ese es un ejemplo, si no estaría aislada, que tiene COVID, ¿cierto? Positivo a COVID. ¿Cómo esas terapias nos pueden ayudar? ¿Cuáles son las indicadas para esto? Y además, porque entonces empiezan las personas a decir, ah, no, entonces yo me dejo tomar la pastillita de este doctor y lo que hago es lo que esa doctora me está diciendo. Bueno, muy importante saber que en la estrategia que realizó la OMS para 2014-2023 están las medicinas, medicina integrativa o medicina complementaria. Y dentro de esta medicina pues tenemos varias terapias. Dentro de las terapias que podemos hablar está la acupuntura, está la masaje tuina, la reflexología, la aromaterapia, el chikun, o sea, hay muchas terapias que pueden ser complementarias y ayudadoras. Y lo que tú decías es fundamental. El hecho de que haya medicina complementaria no quiere decir de que sea una sola, es complementaria a las medicinas, a la medicina tradicional. ¿Y por qué? Porque una persona que tenga alguna situación de salud como hipertensión, diabetes, necesita tomarse un medicamento. Ya sabemos que estos medicamentos que te tomas son necesarios para continuarlos haciendo. Entonces, el hecho de que hagas una medicina complementaria, que sea directamente con una persona que esté avalada, o sea, que sea un médico que también pueda hacer el proceso, ayuda a que complementemos las dos terapias, a que hagamos un conjunto y podamos estar fortaleciendo no solo lo físico, no dejar aparte la patología, sino también establecer energéticamente un equilibrio en tu cuerpo. Muy bien, entonces yo creo que podemos ir a la práctica. ¿Qué hoy nos puedes mostrar para que las personas entiendan un poco de esta medicina complementaria? Bueno, en este caso vamos a hacer dos ejercicios pequeños. Vamos a utilizar las agujas de acupuntura para utilizar el meridiano de pulmón, que en este momento es, digamos, el efecto principal que realiza directamente el virus en nuestro cuerpo. Entonces, para hacer acupuntura siempre necesitamos saber cuál es el efecto, y eso es lo que le explicamos a nuestros pacientes. Entonces, tomar el meridiano de pulmón, él nace desde el intestino, pasa por el estómago y luego pasa al pulmón. Representado el meridiano o la callecita en el cuerpo está desde el dedo pulgar, que es el pulmón 11, baja por este punto, sube y llega hasta pulmón, que es el pulmón 1. Y allí, en estos espacios, es donde podemos colocar alguna de las agujas. Entonces voy a traer una agujita, claro, y vamos, sí, haciéndolo. Adelante. Mientras les cuento. Adelante. Sí. Cristina, me parece muy curioso, inclusive, que esto que vamos a hacer, acupuntura, normalmente el tema del COVID uno lo siente que no puede respirar y todo es como en el pecho, como esas emociones también, y a Manu, que ya le dio también tan fuerte emocionalmente,
cómo se relaciona realmente con las emociones todo este tema? Bueno, hay algo muy bello para comprender y es que les contaba que nace en el intestino grueso. Por eso también tenemos síntomas como diarrea, vómito, malestar general. Segundo, va al pulmón como, representación. Pero en el pulmón la emoción que representa es la tristeza. Entonces no solo baja tu energía, no solo baja tu autoestima, todos los procesos mentales y emocionales, sino que también te sientes mucho más bajo de energía, porque te sientes triste, melancólico, angustiado. Entonces todo eso tiene que ver, emoción, relación física y la relación espiritual. Muy bien. Vamos a colocar nuestra primera agujita. Siempre se deben utilizar agujas de único uso. Son agujas pequeñas, son mucho más delgadas. Entonces vamos a empezar a colocarlo en nuestro primer meridiano. Vamos a colocarlo en el punto 7 de pulmón. Te voy a quitar tu cosito un momentico. Listo. Relaja la manito. Entonces al colocarla, movemos el pliegue. Digamos que esta primera parte de punto dolió. No, soy muy buena para las agujas, pero no duele, realmente no duele. No es doloroso, la mayoría de veces no es doloroso. Vamos a nuestro segundo punto, que es 5 de pulmón. Y vamos a nuestro tercer punto, que es 1 de pulmón. Cuando colocamos estos puntos es importante saber, como siempre, que sea un profesional, que sea una persona que está lista para colocarlas. Además, porque en estos puntos es un punto cercano a donde está nuestro pulmón, entonces que sea la dirección y que no haya una penetración muy profunda de la aguja. Luego de colocar nuestros puntos, lo más importante es saber que vamos a hacer a tonificar. ¿Tonificar qué? La capacidad energética que tiene nuestro pulmón. Entonces allí vamos a empezar a activar muchos puntos adicionales al pulmón para tonificarlo. Síntomas gastrointestinales, fiebre, tos, dificultad respiratoria. Entonces físicamente podemos empezar con las terapias alternas o estas terapias alternativas a mejorar sintomatología física. ¿Cuál otra terapia podemos en este momento mostrar para que las personas también vean en la práctica que también nos ayuda a estos procesos? Bueno, la siguiente terapia es la aromaterapia. Es una terapia que también podemos utilizar y que es fundamental en los procesos, porque no solo físicamente nos ayuda el aroma, sino emocional y energéticamente. Ahorita hablaba estudiando una cosa muy importante y es cómo controlar nuestras emociones, porque se vuelve un vaivén de emociones. Estoy muy triste, estoy muy asustado, estoy muy deprimido. Entonces, con la aromaterapia podemos empezar a hacer ese proceso adicional y que lo podemos realizar en casa también, que es algo muy importante. Tener la asesoría adecuada de la persona conocedora, sobre todo el asesor de aromaterapia, y utilizar los aceites. Voy por ellos. ¿Podemos ir contando mientras tanto qué aceites esenciales nos podrían como ayudar a esos procesos que en casa las personas poco a poco podrían incluir como en su terapia o en su rutina de día a día? Sí, claro que sí. Hay varios aceites esenciales y ahora con la nutricionista tú hacías una pregunta muy importante y es que sintomatologías como la pérdida del gusto y del apetito o del olfato también alteran. Entonces la aromaterapia es un elemento fundamental en ese proceso de toma nuevamente de los aceites esenciales para los síntomas. Entonces este lo voy a aplicar en el pecho, un poco aquí en tu tercer ojo, y vamos a hacerlo porque ahorita te pongo en las manitos para que lo puedas hacer. Entonces lo distribuimos también en el pecho, lo podemos colocar en pecho, espalda, plantas de pies. Y para ejemplo, recuperar el olfato, el clavo, la rosa, el eucalipto y el limón son aceites esenciales que te pueden ayudar a recuperar mucho más fácil el olfato. Se siente súper bien con tapabocas. Entonces se debe hacer cada 6 horas por 5 minutos el ejercicio de respirar y utilizar cada uno de los aceites esenciales. Otro aceite esencial recomendado es este aceite que se llama Ongar, que es en guardia y tiene clavo, canela, naranja, eucalipto. Entonces todos estos aceites esenciales eleva nuestro sistema inmunitario. Muy bien, me encanta. Cristina, ahí ya que estamos finalizando,
esa recomendación en casa, si ya tenemos estos aceites, ¿cómo podríamos utilizarlo? Si bien, ¿en qué partes del cuerpo se podría aplicar? Y también nos regalas, por favor, tus redes sociales. Claro. Entonces, cuando utilizo aceites esenciales para sintomatología COVID, lo más importante es aplicar plantas de los pies, que los poritos son mucho más grandes, entonces penetra muy bien en el pecho y en la espalda, y utilizarlo, si es la aromaterapia para controles de emociones, en el pabellón auricular y en frotarlo y respirarlo por un minutico. Perfecto, o sea que yo me puedo aplicar en la mano y simplemente llevarlo y hacer el ejercicio de la respiración por un minuto. Exacto. Y muy importante que esa respiración sea una respiración consciente, que sea en conciencia plena, o sea que yo pueda estar respirando 1-2 minutos el aceite esencial o el aroma y que haga todo el proceso de respirar. Estoy respirando porque me siento mejor, me siento más tranquila, mi aire entra perfectamente, me siento en este momento lista y preparada para poder recibir una terapia. Todos esos procesos son fundamentales para hacerlo. ¿Dolió retirarlas? No. Listas las agujas, qué bien. Listos los aceites. Cristina Álvarez, doctora, ¿dónde podemos seguirla? ¿Cuáles son sus redes sociales? Bueno, pueden seguirnos en @crisalmamedicina en Instagram. También pueden llamarnos al teléfono en WhatsApp 318-261-0162. Y así pueden pedir sus citas. Y también estamos en Centro Bienestar, que allí también podemos utilizar las terapias, todas las que vimos hoy y otras adicionales. Muy bien, doctora Cristina, muchas gracias. A la modelo también, muchas gracias por hacer parte de esto. Realmente queremos seguir construyendo una comunidad que busque el bienestar, y por eso a partir de hoy, los lunes, miércoles y viernes, ustedes van a encontrar aquí en Mi Parque Tu Casa unas cápsulas de bienestar. Por eso hoy Esteban Pulido, terapeuta holístico, nos va a dar unos tips para encontrar el equilibrio. En estos momentos donde puede aparecer nuevamente la incertidumbre acompañada del miedo, el estrés, la ansiedad, la angustia, es un tiempo para que vuelvas a ti, para que te conectes contigo, usar todo este momento para empezar a crecer como seres humanos, para que te conectes con una mejor versión de ti. Así que te voy a dar 4 tips para que aproveches este tiempo para encontrarte, para encontrar ese equilibrio, esa calma. Primero, respira conscientemente, ya que cuando respiras, literalmente estás tomando la vida. Así que llénate de esa vida, oxigena tu cuerpo, oxigena tu cerebro y verás cómo eso te va a brindar mucho bienestar. Segundo, escribe lo que sientes, ya que eso te va a ayudar a permanecer mucho más liviano, a sacar todo eso que en algún momento puedes reprimir estando encerrados. Es de mucha ayuda. Tercero, conéctate con la naturaleza. Puede ser de cualquier forma, conéctate con las plantas de tu casa, baja al parque, abraza un árbol, descálzate en la tierra, que la tierra nos ayude a reciclar toda esa energía negativa que ya no nos sirve y nos lo devuelve como energía vital. Y cuarto, comienza a meditar. Cuando comienzas a meditar, comienzas a tener una mirada profunda de ti, comienzas a conectarte contigo, comienzas a expandirte. Así que tú decides cómo vives este momento. Te habla Esteban Pulido, te mando un fuerte abrazo y que tengas un feliz día. Muchas gracias por esas cápsulas de bienestar, y a nosotros se nos acaba el tiempo, mano. Qué buen programa, yo quedé relajadita después, claro, de esta después terapia. De esa terapia. A todos ustedes, gracias por conectarse con Mi Parque Tu Casa, gracias por hacer parte de estos minutos de bienestar. Recuerden que mañana ustedes tienen la cita a las 9:35 de la mañana aquí en Telemedellín, porque tienen la cita con la vida saludable. Así es, recuerda que nos seguimos cuidando. Chao, chao.